Yo soy Guillermo Marshall, yo soy arquitecto, pero me he especializado hace muchos años en el tema de las envolventes de los edificios. Primero trabajando en empresas fabricantes y proveedoras, y desde hace 21 años he fundado una pequeña compañía consultora independiente para el diseño y control de calidad de las fachadas. Tenemos oficina en Olivos, provincia de Buenos Aires, en Madrid, España, y ahora hemos abierto una pequeña oficina en Estados Unidos. Hemos participado en más de 200 proyectos a lo largo de todo el mundo, con distinto grado de intervención también. Hay algunos proyectos que se destacan por el desarrollo, por el valor arquitectónico que tiene, por el diseño de los arquitectos. Podría nombrar el campus de Repsol en Madrid, las Torres Fira en Barcelona, varios edificios con Mario Roberto Álvarez, con Solsona, con Pfeiffer Zurdo, la Ciudad de la Justicia en Barcelona con David Chipperfield, proyectos en México DF con Esowen de Nueva York, con Javier Sánchez también en México DF, en Mérida y en Guadalajara. Bueno, me ha convocado, me ha invitado la firma Proaco a colaborar en un proyecto mega que tienen aquí, fantástico. La verdad que es muy rico el proyecto, tiene muchas funciones, muchas funcionalidades, muchas pretensiones, va a tener un impacto muy positivo en la zona por lo que veo, con lo cual las fachadas tienen un valor importante. Yo celebro que me hayan convocado en esta etapa del diseño porque es temprana y es donde más valor le podemos agregar al proyecto de Proaco y de los arquitectos SAP. Es un diamante en bruto este proyecto. ¿En qué sentido? Bueno, que tiene muchísima riqueza y hay mucho para pulirle y para sacarle belleza, funcionalidad, elegancia, hay mucho para hacer. El proyecto ya de por sí es elegante, tiene algunas pinceladas de intenciones que, bueno, a mí me toca ahora llevarlas a la materialidad, esto respetando esos conceptos, ¿no? Sí, el proyecto del cual estoy hablando es el que aquí lo conocen como Positos. Es un conjunto de edificios de distintos usos, los arquitectos lo llamamos usos mixtos, pero tiene comercio, tiene oficinas, tiene vivienda. Es un edificio importante a nivel urbano, a nivel calle, con mucha relación con la calle, con locales comerciales de distinto nivel, comercial y de distinto tamaño. Un centro comercial importante y luego tiene oficinas y luego tiene viviendas en altura, en tres volúmenes que cobran bastante altura, tienen 110 metros cada uno. Más áreas de expansión semicubiertas en relación con la ciudad, más áreas de expansión abiertas, más privadas, en fin, es un proyecto, es un complejo, yo diría, lo que se llama un complejo. A Positos yo diría que es un complejo Positos.